tardes, nos encontramos en la ciudad de Belville, provincia de Córdoba, en la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio edición 2013, a realizarse en el American Park Hotel de la ciudad de Villa María. Nos encontramos con una de las firmas que ya ha sido galardonada en dos oportunidades en los años pasados y también ha sido ganador del premio Planeta Nuevo Milenio de Oro. Nuevamente va a estar en este 2013 recibiendo el premio en la ciudad de Villa María, en un evento que se va a realizar para las ciudades de Villa María, Belville y Marcos Juárez. Queremos conocer la empresa, así que le vamos a preguntar su nombre y el nombre de la empresa y bueno, comenzando también, ¿dónde están ubicados? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Roberto Ángel Fuglini. La empresa es Dale Más. Nació el 30 de julio de 1965. El 30 de julio del 2015 cumplimos las bodas de oro, o sea, 50 años en la empresa. Esperemos llegar. Por supuesto. Sabemos de inclusive en estos años y los años que han pasado, de la trayectoria, de los reconocimientos que han tenido no solamente a nivel nacional, sino también internacional, con anécdotas, ¿no? Como lo que es también el libro Guinness de récords, ¿no? Exactamente. Hemos obtenido el libro Guinness con 861 pelotas en el año 2005. Pero ahora tenemos 3.500 pelotas. Así que es imposible que nos batan el récord. Son todas pelotas diferentes. Son todos distintos modelos. Bueno, lo que no le había dicho es que la empresa está funcionando conmigo y con mis dos hijos que son los baluartes de la fábrica. Estamos ubicados en Belville, provincia de Córdoba, en Boulevard Ascasubi 365. Bueno, el teléfono es 155-122-31, 425-491. Bueno, estamos trabajando muy bien, inclusive estamos trabajando muy bien con la indumentaria deportiva. Incluso tenemos una casa de deporte en el centro donde tiene todo. Y en Córdoba, en Deán Funes 1229, ahí tenemos una sucursal que tiene todo lo que tenemos nosotros acá. En este caso, la trayectoria, ¿se me puede contar? Bueno, ¿comenzó en aquel año? ¿Con qué empezó primero? Bueno, comencé en el año 1965 con nada. Tenía, el local era 2x2, que era una parte de un galpón que tenía mi padre. Y ahí empecé a luchar, viajaba cada 15 días a Buenos Aires a buscar cuero, porque en ese tiempo no se conocían los materiales que hay ahora, se conocía únicamente el cuero, no había, se exportaba casi todo, así que era una viva pelea para conseguir el cuero. Hoy, gracias a Dios, los materiales están todos a mano, nos facilita un montón para la fabricación. Tanto la tela para la indumentaria como los materiales para fabricar pelota, no hay ningún problema en conseguirlo. Bien. En cuanto ya a lo que es la empresa, comercializan con distintas casas de deportes, con clubes, con instituciones, si me puede comentar con quiénes comercializan. Bueno, principalmente se comercializa con casas de deporte, se comercializa con ligas de todo el país. Inclusive ya hemos hecho dos exportaciones a Uruguay y una a Francia. Recién vieron el material que le colocamos dentro de la pelota, que la pelota nace en 68 centímetros y muere en 68 centímetros. Las pelotas que son oficiales son de poliuretano. Gracias a Dios están recorriendo todo el país. Inclusive si le digo que tenemos dos clientes en Tierra del Fuego, que está bastante lejos, así que bueno, se ve que el producto, una vez que ha sido comprado por una empresa, gracias a Dios no deja de comprar. Bueno, debe haber por supuesto
para todo este tipo de lo que ya sea la parte de confección y la parte de producción, lo que es la fábrica de pilotos, en contar con equipamiento apropiado, ¿no? Sí, sí, tenemos todo lo que sea para la fabricación. Si ustedes quieren, podemos pasar a ver algunas máquinas de la tecnología que hay actualmente, cosa que hace unos años no se conocía. Tenemos la suerte de tener la casa de deporte donde está mi señora y mi hija. Así que esto es toda una familia. Y tengo dos hijos, gracias a Dios, que son el puntal de Dalemá. Roberto, bueno, debe un agradecimiento para las instituciones, para las empresas. Aprovechamos la oportunidad para que usted le dé un agradecimiento a todos ellos, ¿no? Bueno, sí, yo no tengo palabras con qué agradecer a quien nos compra. Incluso tenemos clientes, qué sé yo, de 40 años, somos más que clientes amigos. Roberto, agradecimiento también para las familias, que a veces uno le quita las horas, y también al equipo de trabajo con el que ustedes cuentan, ¿no? Sí, les tengo que agradecer eternamente porque yo ya estoy bastante grande y tengo a mis hijos quienes sostienen la fábrica. Y tengo a la gente, al personal idóneo para la fabricación tanto de ropa como de pelota. Gracias a Dios, que es lo más bello que tengo en mi vida. Tengo 3 nietos, 12 años, 6 y 3. Bueno, el 12 años es jugador de fútbol, puntero izquierdo, y ya estamos haciendo planes para llevarlo al Barcelona. Creo que lo vamos a llevar porque es único puntero como él. Una zurda maravillosa tiene. Vamos a ver qué pasa. Él dice que se quiere ir o a España o a Italia. Esperemos que se cumpla. Y bueno, los más chicos también, ¿no? Y los más chicos recién empieza. El más chiquito, el de 6 años, hizo un gol el sábado pasado. Bueno, se enloqueció porque a esa edad, a 6 años, hacer un gol, bueno, es muy lindo. Contentos nuevamente de tenerlos, van a estar en esta tercera edición recibiendo el premio. Contento de verlo a usted, por supuesto, ya hace unos años que hemos tenido contacto con la empresa y bueno, con usted personalmente. En la edición pasada fueron reconocidos con el máximo galardón en la noche, en un evento muy difícil porque se hacía en la ciudad de Marcos Juárez y había empresas locales, pero el logro se vino para la ciudad de Belville de la mano de la empresa de Alimas. Así que bueno, vamos a conocer la fábrica. Muy amable, realmente lo vamos a hacer con mucho gusto, estar en esa fiesta. Ha sido Roberto Fuglini desde la ciudad de Belvid, reconocido a nivel nacional e internacional en lo que es la parte de fabricación de pelotas y por supuesto ahora con todo lo que es la confección de hace casi 18 años en indumentaria para todo lo que se refiere al deporte, así que muchas gracias por concedernos tanto. Gracias. Bueno, esta es la antigua pelota de tiento. En el año 1931, 3 ingeniosos de Belvid le sacaron el tiento y se le hizo la boca invisible. La fábrica se llamaba Superval. Ahora nosotros la adquirimos a la marca Superval. La tenemos con Dalemás y con la firma de Mario Alberto Pepe.